Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el deck de los Infiernoids o Infernoids, un deck que puede limpiar fácilmente el campo rival. Vamos a empezar por las cartas más importantes del deck. Festín del Vacío te puede invocar hasta tres monstruos de modo especial desde el deck, pero sus niveles tienen que llegar hasta 8 entre todos. Entonces lo que generalmente vas a hacer es invocar el de nivel 1 y también ya sea el de nivel 7 o un nivel 4 y un nivel 3. También, dependiendo de lo que quieras hacer, puedes convocar a dos nivel 3 y un nivel 1. ¿Por qué es de lo más importante? Porque te saca varios monstruos a la vez y con eso puedes hacer muchas jugadas. Ahora, el único problema de esta carta es que necesitas tirar otra carta de magia y trampa, magia o trampa, desde la mano o campo. Entonces, lo ideal aquí es sacar la carta de magia, desaparición en el vacío, la cual te puede buscar precisamente la carta de trampa. Por eso es que vemos que tenemos tres cartas de magia y buscamos la carta de trampa al descartar una sola carta. Y ya con eso, la misma trampa lo que va a hacer es quitar la magia y listo. Ahora, la mágica tiene otro efecto, pero nunca lo usen. La verdad es que es muy raro que te sirva de efecto. Cuando batallan dos monos, pueden quitarse los dos monstruos. Creo que una mejor forma de usarlo es si tuviéramos controlador de enemigos. Tal vez sea una muy buena carta para poner en el deck. Controlador de enemigos, le quitamos un monstruo al oponente, se estrellan, los dos se destierran y listo. Vale, las otras dos cartas tenemos Vidente del Vacío, la cual puede proteger a tus monstruos. Y también tiene una segunda protección en el cementerio, pero únicamente de destrucción. Esta segunda protección te puede ser útil para cuando vayas a activar el efecto de Ununku y ya tengas otro monstruo en campo que quieras conservar, ya que este destruye todos los monstruos en campo. Entonces activas su efecto, se va a destruir un monstruo tuyo, activas el efecto de esta y lo protege. Ojo, solamente un monstruo. Y la última carta vacío, esta es opcional, Agujero Trampa de Vacío. Podemos negar los efectos y destruimos un monstruo con más de 2000 ataque. Bueno, si es que fue invocado de manera especial. Vale, ahora sí nos vamos a lo que son los monstruos. Ya hablamos de este, destruye todos los monstruos en campo cuando es invocado. Y también puede negar efectos de cartas de magia y trampa sacrificando a un monstruo. Lo mismo pasa con el siguiente monstruo, pero al revés. Destruye todas las cartas de magia y trampa al ser invocado y puede negar efectos de monstruos sacrificando un monstruo, claro. Entonces, estos dos son los más importantes, pero ojo, para poderlos invocar tenemos que desterrar tres monstruos Infernoids y los niveles totales en el campo tienen que ser menores a 8, 8 menor. Entonces, muy muy importante eso. Todos los monstruos Infernoids, de hecho, se invocan desterrando otros Infernoids. Estos son los únicos que te piden 3, luego los de 8 y 7 te piden 2 y luego los de 4 y 3 te piden nada más 1. El único que no te pide ninguno es este güey. Y este también es muy importante, por eso es que llevamos tres copias de él. Este puede tirar al cementerio otro monstruo Infernoid y copiar sus efectos. Por supuesto, como ya va a estar en campo, no puede copiar los efectos de, por ejemplo, de destrucción de cartas como estos dos, pero sí puede copiar los efectos de negación. Entonces casi siempre lo que vas a hacer es invocarlo y tirar a este güey, por ejemplo. Pero dependerá de lo que quieras, puedes tirar a otro güey. Ejemplo, los de nivel bajo. Estos te pueden destruir por turno una carta de magia y trampa, solamente una. Y este te puede destruir un monstruo por turno también. El turno en que activan efectos no pueden atacar. Pero bueno, no te importa mucho si copiaste el efecto porque nada más tiene 500 de ataque y 200 de defensa. Así que da igual. Y los otros dos monstruos lo que pueden hacer es si destruyen monstruos del oponente. Este puede hacer un segundo ataque y este puede desterrar otra carta en el campo, haciendo un poco más importante a este güey y también porque es nivel 7. Y también un segundo efecto que tienen todos los monstruos a partir de aquí es poder desterrar una carta en el cementerio, pero siempre y cuando sacrifiques a un monstruo. Se pueden sacrificar a sí mismo, así que da igual. Entonces esto podría impedir jugadas al oponente. Y por ejemplo contra Salamangreat, que tienen cartas en el cementerio siempre que quieren regresar, puede sacrificar a los monstruos para poderle quitar dichas cartas. Así que muy bien. Y la última carta que hemos hablado es Olla de Dualidad. Como vimos, casi siempre nada más vamos a invocar en nuestro turno a este monstruo de manera normal. Entonces casi nunca vamos a hacer invocaciones especiales, así que da igual el efecto negativo de esta. Y cuando queremos invocar de manera especial, casi siempre lo vamos a hacer con la carta de trampa. Y ya en un turno posterior es que vamos a invocar todo lo demás. Entonces casi nunca vamos a usar nuestro primer turno. Y ahí es donde también viene nuestra habilidad con valor. Por lo mismo, no usamos los primeros turnos, por lo tanto necesitamos aguantar simplemente. Entonces con valor, aunque nos hagan un OTK, nos va a ayudar a sobrevivir pues un turno más. Y ya poder hacer, si en el turno, jugada.
Ah, por cierto, una cosa más. Desaparición en el vacío. Generalmente las cartas que vas a descartar van a ser los monstruos de alto nivel. ¿Por qué? Porque todos estos se pueden invocar desde el cementerio. Y por ende, no te importa si están en tu mano o cementerio. Los que sí vas a conservar en la mano van a ser los chiquitos. Y bueno, antes de irnos al extra deck, recuerden que esto te puede invocar hasta niveles 8, o sea, en conjunción. Y como este es un cantante, podemos hacer fácilmente sincros 8. Ya sea porque sumemos 1 y 7 o porque este tira al cementerio un nivel 3. Y ya con eso tiene nivel 4, más 4, 8. También podemos hacer exits, lo que necesitemos. Sincronías 8 hay muchos decentes. Creo que los más importantes es Arpía de Corte. Pero estoy viendo que la mayoría usa el Braider Carmesín para poder impedir que tu oponente haga invocaciones de niveles altos. Lo malo es que, por ejemplo, contra Salaman Great, pues eso no va a ser tan bueno. Pero bueno, de todas maneras ya el deck tiene muy buenas counters contra Salaman Great, que es quitarle las cartas del cementerio. Así que esto más que nada es para otros decks. Y bueno, tenemos un poco de ejemplos de exits. Como links, estos dos pues se explican a sí mismos. Uno es para quitar cartas al oponente, otro es para hacer daño de penetración. Este muy importante para poder pasar por encima, para poder hacer OTKs. Principalmente los quieres porque estos efectos cuando los activas, cuando destruyes monstruos o cartas de magia y trampa, ya no pueden atacar en el turno que lo activaste. Entonces, oye, pues para aprovecharlos mejor me hago un link y con esto busteo a mis monstruos otra vez. Todos son de fuego. Y también esto es lo mismo, puedes quitarlos por este güey. Este necesita dos monstruos de niveles diferentes, así que todo el deck es de nivel diferente. Y nos permite aparte cambiar el nivel de otro güey. Muy muy importante en este deck, porque podemos invocar a este güey, limpiar campo y luego con este cambiarle el nivel a 1, por ejemplo. Y ahora sí podemos invocar a otro monstruo, ya que ya no tenemos nivel 8 en el campo. Así que muy bueno, aprovechamos lo que nos dio el evento la última vez de los duelos tag. Y listo, ahora sí los dejo con las repeticiones, que se diviertan. Primera repetición, Tea contra Tea, no me acuerdo si es también el mismo deck. Con valor, hay un montón de personajes que tienen con valor. Olla de dualidad, varios monos, sacamos el monstruo de efecto. Activamos el monstruo efecto, tiramos al cementerio este para poder negar cualquier monstruo. Memorias, saca ese güey, agujero el vacío, puede activar efectos. Te retira a sí mismo para poder buscar. Invoca, se lo negamos con el infierno de Catrón. Negado, llave de legado mundial. Festín, invocamos un buen de monstruos. Él nada más recupera un monstruo. Y el Decatrón vuelve a copiar el efecto del negador. Lo destruye. Ahora sí, podemos destruir carta boca abajo. Podemos destruir monstruo. Se decide quitar para poder buscar otra carta. Para que no lo destruyan simplemente. Muy bien. Ya estos dos ya no pueden atacar porque ya activaron sus efectos. Activamos el efecto de este para poder revivir. Y ya con eso destruimos todas las cartas de magia y trampa. Y ahora sí, usamos a los dos monstruos que no pueden hacer nada para poder invocar Link. Link, pequeña quimera, todos los monstruos de fuego se aumentan. Y GG's, así de sencillo. Mech Knights no pudieron contra el deck. Siguiente duelo contra un bandido Kit. Creo que este duelo, su deck no era tan bueno, pero tenía un chingo de cartas de magia trampa. Entonces empezamos con el Decatrón, tiramos al monstruo que puede negar efectos de monstruos. Activa su efecto, así que decidimos negarlo una vez. Creo que me puede destruir una carta, algo así. Entonces de una vez la destruimos. Invocamos a este güey para poder limpiar back row. Nos trae esclusa, pero tenemos justamente la carta de magia. Aquí es muy importante este. Por eso es que quería mostrarles esta repetición. Así ya no es afectado por esa. Ahora sí podemos atacar. Cartas boca abajo. Ataca. Y tiene nada más espíritu, entonces GG's. Easy peasy. No importa que nos hubiera hecho, con la carta de magia ya podíamos defendernos. Muy bien. Siguiente duelo, si no mal recuerdo, es otro Mech Knight. Por eso estamos usando a Soulborner nada más para que pensaran que es Salaman Great. Pero pues por la habilidad ya reconocen luego que puede ser. O bueno, más bien que no es Salaman. Vale, Imnuk, carta boca abajo y Mech Knight. Dije, de una vez puedo destruir a ese Mech Knight.
Desaparición del vacío, descarta una carta para poder buscar carta de magia y trampa. Ya tiene la otra carta de trampa, por eso es que lo hice. Invocamos a este desterrando un monstruo, desterramos al del cementerio, destruimos el monstruo. ¡Boom! Activa su carta para revivir. Revive. Yo activo mi efecto de monstruo para poderlo desterrar y que no pueda revivirlo precisamente. Ataca, tengo festín del vacío y puedo invocar triple mono y ya decide irse del duelo. Que ahí, si yo hubiera invocado triple mono, él me pudo haber destruido a uno de ellos. ¿Por qué? Porque iba seguramente a estar apuntando a su Imnuk. Pero lo óptimo hubiera sido nada más invocar al de nivel 1 y al de nivel 7. O nivel 4 y nivel 3 también. Pero bueno, decidió no esperar a ver qué invocaba. Siguiente duelito, creo que es un Mirror. He visto también que varias personas usan más de las 20 cartas. Esta persona tiene 30 cartas. Usamos Desaparición del Vacío, buscamos la trampa. La más importante, como dije, pueden siempre tirar a los monstruos grandes, los monstruos de nivel alto, porque no te sirven en la mano. Vale, entonces Festín del Vacío. Quito la carta. Invocamos todo. Decatrón, puede negar efectos. No puedo atacar al güey porque había activado efecto. Destruimos carta de magia y trampa. Y vamos a también destruir monstruo. Luego podemos hacer un link. Podemos dejar campo vacío. Y luego podemos reinvocar a nuestro monstruo. Entonces, iba a ser GG's sí o sí. Y ahí es donde demostramos el poder de la carta de trampa, básicamente. Quien empiece con la trampa va a ser el ganador. Y listo, con eso acabamos las repeticiones. Esta es una repetición extra. Era cuando estábamos aprendiendo a usar el deck. Pero bueno, simplemente usamos el poder de la negación y ya. Entonces, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Qué les parece este deck? En mi opinión, tiene potencial, pero siento que les hace falta algo. Principalmente, pues, un buen turno 1. Se supone que por eso hacen también la combinación con los Light Swarm. Pero la verdad es que también Light Swarm a veces es más de espérate un turno más para poder hacer una muy buena jugada. Digo, depende más de qué es lo que robes, qué es lo que saques. Y también dependes de lo que tires al cementerio, si los Infernoids van a poder hacer algo más. Entonces por eso es que no me agrada tanto combinarlo con esos, pero si quieren luego los probamos. Vale, eso era todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones y también decks están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye.